Bueno, Claudia, primero felicitaciones por la nominación. Quería preguntarte, ¿te acordás cómo te dieron la noticia? O no sé si lo viste vos o estabas pendiente de las nominaciones. ¿Cómo fue ese momento? No, yo sabía que había una posibilidad porque había escuchado entre la gente de la industria, todo el mundo me decía, ay, tu disco, pero tu disco. Pero nunca se sabe. Y nada, yo me había ido el fin de semana afuera, me había ido a México con una amiga y apagué el celular porque el viernes a la noche me fui de fiesta y creo que el jueves a la noche, el viernes fueron las nominaciones. Acabé a cualquier hora y lo encendí y creo que el primer mensaje, había dos mensajes, uno de Fonsi y otro de Natalia Jiménez que decían, ¡te lo miraron! ¡Te lo miraron! Entonces, bueno, me enteré, me enteré. O sea, fue también un festejo de muchos amigos de la industria, todos celebrando tu Sí, la nominación. verdad que sí. Y todo el tiempo, ahora, hoy justo salió un video con Antonio Carmona. Me voy a Buenos Aires a cantar el miércoles. Voy a cantar en el Colón con Antonio. Y en el festival este del tango y el flamenco. Y nada, y lo que me pasa es que todos mis amigos, músicos, artistas, me echan porras y me apoyan porque saben que bueno, que yo soy siempre fui una trabajadora que estuvo detrás de la escena escribiendo con todo el mundo y ahora se me dio la gana de hacer un disco y el disco está nominado y bueno, quién sabe, si me lo gano o no me lo gano, está buenísimo igual porque el hecho de haber hecho un disco como este, que no es un disco que tiene ningún fin comercial, o sea, es un disco que no puede tener radio porque no tiene, las canciones duran 5 minutos, tienen muchos acordes, tienen unas letras preciosas. Y tengo a Carmona y a la Marisol de la Santa Cecilia y a Arnaldo Antunes y a Alex Cuba y tiene orquesta. Y tiene, o sea, es un disco serio. Pero bueno, me di el gusto de hacer lo que quería y acá estoy. Entonces, no me puedo quejar. Genial. Uno muchas veces se inspira de las experiencias que va teniendo. ¿Cómo crees que la experiencia de haber hecho este disco después de tantas canciones que escribiste y esto que comentás de estar detrás de escena, cómo crees que eso va a influir la música que hagas de ahora en más o mismo lo que estás haciendo hoy en día? Yo creo que yo sigo siendo la misma, o sea, mi trabajo, el día que yo me canse de escribir canciones, no escribo más. Yo me divierto con mi trabajo. Entonces yo de acá, los próximos 3 meses, tengo 3 meses ocupados con artistas, con de todo tipo, todo lo que te puedas imaginar, Messier Periné, Axel, Soledad Pastorutti, Jessie Reyes, que canta en inglés, o sea, un carnaval de cosas. Y a mí eso me divierte. Y yo creo que en realidad es al revés, que todas esas cosas que yo hice durante todos estos años me enseñaron a mí mucho y me dieron como, no quiero decir, va a sonar muy feo con este vestidito, no puedo decir, me dieron los huevos, pero es cierto, para hacer lo que a mí se me dio la gana. Y este disco es eso, eso, es el resultado de haber escrito 4.000 canciones con toda la gente que se te pueda cruzar por la cabeza, desde La Ley hasta Fonsi, a Natalia, a Carmona, a Rosario Flores, Luz Casal, Marta Sánchez, no sé, la lista es brutal. Pero a mí todo eso me divierte y me alimenta. Entonces de ahí es que ahora estoy en este lugar de artista con una nominación. No sé cuánto me va a durar lo de artista. Mientras tanto sigo haciendo mi trabajo y lo disfruto un montón. Genial. ¿Y qué dirías que es lo mejor de ser parte de los Grammys, tanto, bueno, nominada como hoy en este domingo yendo a la gala? ¿Qué decís que es lo más divertido o interesante? Yo soy parte de los Grammys americanos hace mucho tiempo. Yo estoy en el directorio de los Grammys americanos y me gané ese lugar a fuerza de trabajo. Y creo que los Grammys es una institución que tiene mucho valor y que hace muchas cosas aparte de los premios. El evento de hoy es Music Cares. La plata que se junta hoy va para los músicos que tienen necesidades, que se pasaron de sobredosis y viven en la calle, o gente que se quedó sin trabajo y no toca más y tiene que pagar la escuela de sus hijos. Music Cares ayuda a los músicos. Todo el dinero que se sale de esta gala, que es un montón, va para eso. Entonces está Music Cares, está Grammys in the Schools, está todo el tema de advocacy, de pelear por los derechos de los compositores y de los artistas en Washington. Yo he ido a Washington, al Congreso, con la gente de Grammys. Hay muchas cosas que son los Grammys que están mucho más allá del tema de toma, te doy la estatuita. Entonces, para mí es muy importante. Está buenísimo venir el domingo y hacer el red carpet y después, si me lo gano, me lo gano. Y si no me lo gano, no importa, está todo bien. Pero creo que ser parte de esa institución es algo que está bien, está bien. Yo me siento muy orgullosa de ser parte.
¿Y este domingo quién te entusiasma más ver en el escenario o en la celebración? ¿Tenés a alguien que tengas muchas ganas de ver? Sí, tengo muchas ganas de ver. Hay una artista que está nominada para 5 Grammys que se llama Brandi Carlile, que es brutal, brutal, y que yo la sigo desde hace, no sé, 10 años cuando tocaba para 1000 personas. Y hace mucho tiempo que yo compro sus discos y me sé las canciones de memoria, y de repente que por fin haya salido a la luz y que tenga 5 nominaciones es brutal. Tengo ganas de verla y tengo ganas que se lo lleve todos, ojalá. Ojalá. Y hoy es la fiesta que honra a Dolly Parton. ¿Su música te influenció de alguna manera o tenés algún tema que sea alguno de tus favoritos? No, bueno, no sé hasta qué punto me influenció. Yo la respeto mucho como compositora y como artista, porque es una mujer que ha estado así, no sé cuántos años tiene, pero hace muchos años que graba discos y hace conciertos, y me parece que el hecho de que ella haya sido fiel a sí misma durante todos estos años, en su pelo, su ropa, es Dolly, ¿entiendes? Es un ícono, es como si yo te dijera, no te voy a comparar con alguien de Argentina, pero esa es muy fuerte, ¿entendés? Esa identidad que tiene, como si yo te dijera Johnny Mitchell o Bob Dylan, es esa gente que está más allá, es otra cosa. Entonces me parece que se le rinda tributo a ella, que es mujer y que es compositora y que ha sido tan fiel a sí misma durante todos estos años, es brutal, me encanta. Van a ver muchas mujeres hoy en el escenario, estoy segura. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Nos vemos en Buenos Aires. Sí, nos vemos.